Oh Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te hacemos, y por tu misericordia, concede a aquellos que tú te has llevado de nuestro hogar, el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. Concédele, Señor, el descanso eterno, y que les ilumine tu luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Señor, te encomendamos el alma de tu hija María, y te suplicamos Emilia. Sí. Yo soy el albacea que tu madre nombró para administrar tus bienes en tanto tú cumplas la mayoría de edad. Ah, sí. El señor Blas conoce. El mismo, sí. Tu madre dejó instrucciones muy precisas para que se te entregara esto una vez concluido el funeral. ¿De qué vive mi tía Andrés? Son gemelas. Gracias, señora. Muchas gracias. Sí, vayan con Dios. Eres el vivo retrato de tu madre. Como la recuerdo la última vez que la vi. Tía Claudine. ¿Qué esperas para acercarte, niña? ¿Cómo estás, tía? ¡Mal! ¿Cómo quieres que esté a recibir la noticia de la muerte de tu madre? Y al enterarme que me tengo que hacer cargo de ti de aquí en adelante. Lleva las cosas de la niña al cuarto de huéspedes. Te cambias de uniforme para servir la cena. Sí, madame. Vamos a aclarar las cosas una vez por todas. Yo no soy una persona que sepa disfrazar sus sentimientos. Así que no esperes de mi parte un gesto de compasión o una demostración de cariño que todavía no te has ganado. ¿Entendido? Sí, sí, entendido. Por otra parte, como un familiar en desgracia, eres bienvenida en esta casa siempre y cuando puedas cumplir con tus obligaciones, respetes las reglas que aquí gobiernan y te comportes con buenos modales y con la educación que espero mi hermana te haya inculcado. ¿Estamos? Sí, estamos. Tu habitación es la segunda a la izquierda. Ve a lavarte las manos y te espero en el comedor para terminar de ponernos de acuerdo en cómo vamos a funcionar tú y yo de aquí en adelante. Sí, tía. Con tu permiso. ¿Y ya sabes qué vas a estudiar? Sí,
Bueno, no sé. Lo que quiero decir es que no sé si aquí en Guanajuato existe esa carrera. ¿Cuál es? Restauradora de arte. No, la verdad no sé, pero tenemos tiempo para averiguarlo. Las clases de la universidad comienzan como dentro de 5 meses, así que... Pero tampoco vas a estar de ociosa todo ese tiempo. No, no, claro que no. ¿Puedo meterme a algún curso de...? Necesitas refinamiento, niña. No solo educación. En las tardes recibirás clases de idioma. No solo vas a afinar tu inglés, aprenderás checo, alemán, francés e italiano para empezar. ¿Para empezar? Para empezar. En la mañana harás ejercicios. Te voy a poner un entrenador que te va a enseñar defensa personal. Perdón, tía, pero ¿para qué quiero...? ¡Te quedaste sola, Emilia! ¡Enfréntalo! De ahora en adelante vas a tener que aprender a valerte por ti misma. Y en todos los aspectos. Yo, como tu único familiar, tengo la obligación de prepararte para que puedas enfrentar lo que el destino te depare, nada más. Sí, tía, pero es que... No, bueno, también podrías estudiar ballet o algún instrumento. No, tía, con la defensa personal está perfecto, de verdad. Decías que estás a punto de cumplir 18 años, ¿verdad? Nunca dije, pero sí, en un mes y medio, tía. ¿Y supongo habrás tenido relaciones con algún hombre? ¿Relaciones? ¿De qué tipo? Del tipo que preferiste ocultarle a tu madre, seguramente. No, tía. Nunca he tenido relaciones de ese tipo con ningún hombre. Suficiente conversación por este día. ¿Te puedes retirar? Me gustaría conocer la casa, si no te molesta. Adelante. ¿No vas a mostrármela? No es tan grande como parece, niña. Seguro no te vas a perder. ¿Emilia? Sí, tía. Puedes salir a conocer la ciudad si así lo deseas. La reja de entrada se cierra a las 9 de la noche. Si llegas un minuto después de eso, duermes afuera. Entiendo. Puedes disponer de Andrés y del carro si quieres. Algo muy importante. Solo hay 2 lugares en esta casa a los que no te está permitido el acceso. Uno es mi recámara. Otro, ese salón. Que tengas buena tarde. Gracias, igualmente. La prima lezione per la signorina.
Tak to bude dost náročný, drahá. Já jich verstehe. Je sais, quel dommage, mais je pense que les commandes m'ont pris. Jestliže vy to říkáte. No te preocupes, en unos años hablarás 4 o 5 idiomas tan fluidamente como nosotras. Continue, s'il vous plaît. Merci. Au revoir, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, pay attention, Emily. Atención. Sí, 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 claro. Vamos a continuar. Sí. Gracias. No hay de qué. Oye, ¿tú estabas ayer en el Teatro Juárez como a esta hora? Sí, te estabas comiendo un helado. ¡Ey! ¿Soy yo? ¿Te gusta? ¡Está padrísima! Oye, pero ¿cuándo lo hiciste? Antes de que se te cayera el helado. ¿Estudias aquí? No, no, apenas terminé la prepa. Ah, pero vas a seguir estudiando. Pues sí, esa es la idea. Quiero ser restauradora. No me digas. ¿De arte? Ajá. Oye, ¿sabes tú si tienen esa carrera aquí? Sí. De hecho, yo doy una de las clases. Soy maestro de pintura. Mucho gusto. Maurice de Gavrilac, para servirte. Emilia Ríos. Bueno, pues ya me voy. Amiga, con el riesgo de parecer todo un catedrático, rabo verde, pero como se ve que no eres de por aquí, y la verdad no creo que te importe, no sé, me gustaría invitarte a tomar un helado, como el de ayer, así no te quedas con las ganas. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, nada más recojo mi desastre y nos vamos. Ok, te ayudo. Gracias. Eres muy buena alumna, Emilia. No, es que usted es muy buen maestro. Aprendes muy rápido. Sí, bueno. Ah, claro. ¿A dónde?
Terminó el descanso y la vamos a pegarle al costal. Vamos. Vamos, vamos. Concéntrate. Golpes bien precisos. No sé. A mí no me late, güey. Es pan comido, Jalisco. El negocio dado ni Dios lo quita. Allá adentro hay billete. Harto billete. Diciendo la verdad, te lo juro. Tranquila, amiga, tranquila. Te creo. ¿Qué hago, Maurice? Tengo miedo. Mi tía es una bruja, o yo no sé qué es. ¿Ya hablaste con ella? No. No sabría qué decirle. ¿No sabrías qué decirle o realmente a lo que le tienes miedo es a la respuesta? No sé. No sé, tengo miedo hasta de regresar a la casa. ¿Tú sabías que la gente de por aquí a esa casa la llaman la casa de las sanaciones? No. Es un secreto a voces. Tiene muchos años. Más de lo que te imaginas. Personas con enfermedades mortales, accidentados, con peligro de muerte, han sido sanados en esa casa por más de 400 años. Yo he tratado de hablar con alguna de las personas que fueron sanadas, pero todos se niegan a hablar. Inclusive, se niegan a aceptar que estuvieron ahí. ¿Y tu tía? Bueno, tu tía ni siquiera se ha dignado a recibirme. ¿Para qué quieres hablar con mi tía? Amiga, tengo cáncer en la médula ósea. Mis huesos se están desintegrando y mi sangre se está convirtiendo en veneno. No, Mori. No, tú no. Qué ironías, ¿no? Donde tú no ves más que perversidad, yo solo espero encontrar alivio. Cuarto para las 9. Si no te apuras, te van a cerrar el changarro. Pero a mí sí. No quiero que me acusen de corrupción de menores. Todavía hueles al Ministerio Público. Ándale, vete para tu casa. Estoy a punto de cumplir los 18. Bueno, cuando los cumplas, hablamos. Mientras, córrele. Y le metes velocidad, no quiero que tu tía desate las fuerzas infernales del mal en contra mía. Nos vemos después. Te vas con cuidado. ¿Quieres que platiquemos sobre lo que presenciaste ayer? No le veo el caso. Tú a lo tuyo y yo a lo mío, ¿no? Esas son las reglas de la casa. Y mientras yo cumpla con esas reglas, no veo cuál es el problema. ¿O por qué debe de haber alguna aclaración entre nosotras? ¿No te parece? Emilia, esa actitud no te va a ayudar en nada a comprender lo que te quiero explicar. Pues ahorrémonos las explicaciones entonces, tía. Mira, ayer decidí una cosa. Y si quieres decir misas negras en tu famoso salón prohibido, es muy tu problema. ¡No sabes lo que estás diciendo! Y te prohíbo
que vuelvas a blasfemar de esta forma en esta casa. ¿Entendiste? Claro. Es tu casa. Son tus reglas. Se me había olvidado. Discúlpame, tía. Pensé que tenías una mente más abierta que tu madre. Pero compruebo con tristeza que la cerrazón y la falta de criterio son hereditarias. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí en tu clase de karate? Es kickboxing. Bueno, eso. No importa. Oye, ¿cómo sigue tu...? ¿Mi mamá? De pelos. Oye, me cae que tu pariente está gruesa. Es mi tía. Bueno, mis respetos con tu tía. Se la sacó con lo de mi mamá. Oye, ¿de qué estaba enferma tu mami? De arteriosclerosis múltiple. Los doctores no le daban ni 3 meses de vida. La pobre tenía que dormir con oxígeno. ¿Y qué dicen los doctores ahora? Nada. Nada, porque no la hemos llevado a checarse. Es parte del trato con tu tía. No entiendo. Sí. Quedamos en que si tu tía la curaba, no podíamos hacer mitote. Ninguno de los que tu tía ha curado puede hacerlo público. ¿Por qué? No sé, pero eso es lo que exige tu tía. ¿Y cómo saben si tu mamá está curada de verdad, por ejemplo? ¿Puede ser una especie de hipnosis o de trance en el que los pacientes...? No, nada de trance, ni tranza, ni nada de eso. Tu tía curó a mi abuela hace unos 15 años de un tumor cerebral. Todo mundo había dicho que era inoperable. No le daban meses, le daban días de vida. ¿Y qué pasó? Nada. Que la viejita acaba de cumplir 96 años la semana pasada y no tiene para cuándo morirse. Andrés. Sí, madame. ¿Ha tenido Emilia contacto con alguien del pueblo en estos días? Sí, hay un hombre. Parece profesor de la universidad. ¿Y cómo es? Alto, muy alto, delgado, en sus 30, bien parecido, cabello oscuro, usa bastón para caminar. ¿Y tú lo habías visto antes en la ciudad? Nunca, madame. Investígalo. Habla con el rector de mi parte y le preguntas a nuestros amigos a ver qué te pueden decir acerca de él. Me avisas de inmediato. Como se ordene, madame. Traigo el llama adentro, siento que me quema. Viene del infierno, espíritu de Satanás. Viene desde abajo este ritmo diabólico. Siento que me quema, traigo adentro a Satanás. Señor, no lo vi, se lo juro, no lo vi. Por favor, dígame algo. Señor,
Perdón, ya había apartado los boletos. Señorita, le pido dos. Gracias. Perdón, es que tuve un accidente y pasé hasta allá. A ver si le podía sacar alcohol para el coche. Oye, ¿pero estás bien? Sí, no pasó nada. Yo creo que ya empezó la película. No, siempre hay avances por 20. ¡No, espérate! ¿A qué hora termina la función? No sé, a las 8:30, 9:15, ¿por qué? No, está perfecto, vente. ¡Córrele! ¿Tiene algo que ver esta reunión con tu sobrina, que recién vino a vivir contigo? Así es. No sé si me apresuré, pero disimuladamente le permití ver el resultado de una sanación. Es que ella tiene la llave que pertenecía a mi hermana, entonces pensé que solo era cuestión de despertar su curiosidad, pero... ¿Pero? Supone que algo tiene que ver con las artes obscuras. Y en tanto no se solucione el problema de tu sobrina, vamos a cancelar todas las visitas y todas las solicitudes. Como usted disponga, Messi Blasco. Très bien. Adiós, Claudine. Adiós. ¿Emilia regresó contigo? Me mandé usted a investigar al profesor que hizo amistad con la señorita, ¿recuerda? Ah, sí, cierto. ¿Y qué averiguaste? Llegó hace 8 meses. Está hospedado en la casa de huéspedes de Doña Luz y Doña Carmelita. Y parece ser europeo. Parece, o sea que no está seguro. Bueno, según las credenciales que le mostró el rector de la universidad, ha estudiado en las diferentes academias de Europa. ¿Pero alguien pudo cotejar esas credenciales? Él dice que todo está en orden. Está bien, Andrés. Puedes retirarte. Con su permiso, madame. Cuidado, Emilia. ¿Qué haces, Luis? Mi casa no queda por acá. Ya sé. Vamos tarde y es en serio que mi tía no me deja entrar. Mejor. Así ya tienes pretexto para pasar la noche conmigo, ¿ah? Inmediatamente a mi casa, imbécil. Sí, si me das un besito. No te voy a dar nada y me llevas a mi casa, idiota. No, si no es de que quieras, chilanguita, es de que me lo das porque me lo das. No. ¿Dónde crees que vas, eh? Cierra la reja, Andrés. Pero, madame. ¿No me escuchaste?
ordené que cerraras la reja. ¡Andrés! ¡Andresito, no me cierres, por favor! ¡Te lo suplico, Andrés! Son las 9:05 apenas, por favor, Andrés. Sabe que no puedo, señorita. Lo siento. ¡Andrés! ¿Qué pasó? No me dejó entrar. ¡Oye! ¡Chaparro! ¡Si la dejas entrar, te doy una lana! ¿Te molestaría darme alojamiento esta noche? ¿En mi casa? Sí, en tu casa. Muy buenas noches. ¿Cómo están mis caseras favoritas? Ay, viendo su novela de las 9. ¿Sí cree que con sus lisonjas le vamos a servir de cenar a esta hora? Está muy equivocado, Mauricio. No, yo ya cené. Es más, solamente pues quería saludarlas, ver cómo estaban y cómo la habían pasado. Pues ya nos vio, estamos bien y estamos ocupadas. Así que escúchalo. Bueno, pues... Buenas noches, que Dios las bendiga, que sueñen con nosotros. ¡Ya! ¡Shh! ¡Arráquese! ¡Ya! ¡Búquela! ¡Ahí sí! ¡Que descansen! ¿Mm? Me recuerda la loción que usaba mi papá. Veo que estuviste haciendo tus propias investigaciones. ¿No es increíble lo que puedes encontrar en internet? Sí, sí, es increíble. Lástima que la mayoría de esta información esté más basada en relatos de ficción que en hechos reales. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Según esto dice que las brujas suelen tener junto a ellas un guardaespaldas o un animal que las protege. Le sea gato negro, perro, caballo, guajolote, burro, cuervo, tecolote, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y? ¿Has visto a tu tía con uno de estos animales cerca? Pues, no. Amiga, tu tía no es bruja. ¿Cómo te lo explico? Mira, si las sanaciones que se realizan en esa casa fueran producto de la hechicería, no contarían con el apoyo de la iglesia. Y hasta donde yo sé, tanto tus ancestros como tu tía siempre han tenido influencia en las esferas más altas del Vaticano. Créemelo. Oh.
primer cajón hay un par de pijamas. Escoge la que quieras. Gracias. Nadie deja las cosas así. Mira, ya deja de andarle buscando pretitos al arroz, ¿eh? Y quítate esos pelos ridículos, mano. Ándale, sé de utilidad. Dale, dale. Listo, Luz. Ahí estás. Ahí estás. ¿Por qué tarda tanto, Cleto? Oh, es que este candado es de los viejitos. Está re bien hecho. Ahí está. Perdóname, por favor. De verdad, ayer quise llegar a tiempo. ¿Vas a desayunar o vas a cambiarte de ropa? Me cambio primero. Aquí te espero. Ahorita regreso a desayunar contigo, tío. Uh-huh. Esa ropa no la lavas. La haces perdediza y la quemas en la primera oportunidad. Sí, madame. ¿Lo lastimé? No, no. Está bien, no se preocupe. De nuevo, mil perdones. Con permiso. Es propio. Pues necesito que hagan bien las cosas. Mañana la modelo va a venir a las 8 de la mañana. Los quiero temprano. Sí, por favor. 8. No se les vaya a olvidar. No. Amigo. Nos vemos mañana. Hola, amiga. Hola. Uy, ¿por qué tan guapa? Porque hoy tengo una cita en el mejor antro de la ciudad. ¿Sí? ¿Quién es el afortunado? Tú, suertudote. No me digas. ¿Y a qué se debe la celebración? A que hoy es mi cumpleaños y obvio me tienes que festejar. ¡Claro! La amiga cumple 18 años. ¡Oh!
aquí? Lara, aquí acompañando a mi amiga. ¿Tienes identificación? Sí, claro que sí, mira. Ok. Hey, muy bien, felicidades. Muchas gracias. Pásenle, pásenle. Gracias. ¿Ves? Te dije. Sí, yo los llevo, yo los llevo. ¿Diga? Codín, tenemos que reunirnos. Monsieur Blasco, ¿pasa algo? Están aquí. Comenzó la cuenta regresiva. ¿Estás seguro? Completamente. Tengo la prueba delante de mí. Tropecé con uno de ellos en la calle. Lo llevaba en la mano el rosario y accidentalmente topé con él. ¿Y? ¿Y? El Cristo del Rosario. Tienes que verlo. ¿Y a ti te gusta bailar? Sí, me encanta. A mí me cuesta trabajo, pero lo voy a intentar. ¿Cuántas veces cambies de disfraz? Siempre vas a llevar escrita la maldición en la piel. Vaya, vaya, vaya. Un iniciado. ¿Quién más podría leer sumerio en esta época? También sé a quién sirves y lo que pretendes. Sabrá entonces que tampoco existe manera de evitarlo. Claro, a menos de que haga su voto de castidad y decida quitarle la virginidad a la niña. Lo cual lo condenaría inmediatamente al infierno, donde por supuesto no espera ser bien recibido, profesor. Difícil decisión, ¿verdad, profesor? Siempre hay opciones. ¿Qué tal? ¿Estás súper bien? ¿Tienes que comerse a su casa? Sí, es claro que sí. Uy, ¿sabes? ¿Qué tal? Nos estamos viendo. ¡Otra cosa!
de gritar tanto? ¿Por qué no nos vamos a un lugar más tranquilo, no? Sí, sí, claro, por mí no hay bronca, vámonos. Gracias. ¿Perdió algo, don Blasco? Una vez corrompidos, estos amuletos no tienen la misma eficacia. ¿Lo sabía? De mi paso por estos tiempos y lugares. ¿Quién eres? ¿Qué quieres aquí? Soy muy antiguo. Acerca de mis intenciones. Bueno, creo que resulta obvio, ¿no? Esta no es una visita amistosa. Es lo que mi tía hace en su casa. No tiene nada que ver con brujería. Pero estoy segura que tampoco tiene nada que ver con religión, porque desde que llegué aquí no le he visto ir a misa un solo domingo, Morris. No todos acudimos a los templos para encontrar a Dios, amiga. ¿Y si tiene que ver con extraterrestres? ¿O con un meteorito que se cayó? ¿Por qué no? ¿No ves que dicen que toda la vida vino del espacio? ¿O el Santo Grial? También lo pensé, ¿eh? ¿No creas que no? O también puede venir de la fuente de la eterna juventud. Ponce de León estaba seguro que lo iba a encontrar en la Florida. Si tan solo se hubiera esperado a que inauguraran Disney World, no creo que hubiera muerto tan decepcionado. Tienes razón. Soy una estúpida. No, más bien eres impulsiva y un poco... ¿Fantasiosa? Iba a decir infantil. Pero dado a que ya cumpliste la mayoría de edad, fantasiosa le queda bien. ¿Qué hago, Maurice? Esto de no saber la verdad me está volviendo loca. ¿Y por qué no la averiguas de una buena vez? ¿Cómo? Tú vives ahí. ¿Por qué no esperas a que todo el mundo se duerma, sales, echas una mirada y
averiguas toda la verdad. Por cierto, feliz cumpleaños. Se retrasa cuando tú no estás aquí. El dios del tiempo esperando el alba, solución dando guarda el secreto que hay en mí. ¿Diga? Claudín, soy yo, Blasco. ¿Ordene usted? Acerca de lo que hablamos. Sí. Fue una equivocación, una falsa alarma. ¿Estás seguro? Completamente. Te aseguro que todo está en orden. Pero no me dijo usted que tenía la prueba de que... Confía en mí. No tienes nada de qué preocuparte. Está bien, como usted diga. Bonne nuit, Claudín. Bonne nuit. Sí, Blasco.
Hola. No, 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 no. Tranquilo, está bien. No voy a hacerte nada, te lo juro. Tranquilo. Con que así es como sanan las personas. ¿Qué eres? ¿Una especie de mutación? ¿Un experimento científico? Su nombre es Iblis. ¡Tía! ¿Y no? No es ningún fenómeno de circo. Iblis es un ángel. Un ángel caído, pero al fin un ángel. Eso es imposible, tía. ¿Imposible? El Corán lo nombra 17 veces en sus versos. La Biblia, otras 35, claro que con otro nombre. ¿De qué estás hablando, tía? De ese maldito. El más soberbio de los traidores. Pero si es hermoso. Sí, solo en apariencia. En esencia, es 100% maldad. Te lo aseguro. Nadie merece estar aquí encerrado, sí, tía. Créeme. ¿Pero por qué? Por bien de todos. De la humanidad misma. ¿Y cómo llegó aquí? ¿Lo heredamos? ¿Perdón? ¿Qué sabes de los templarios? No sé, solo lo que he visto en la tele. A la misma basura de siempre. Ven. Llegó el tiempo de actualizarte. ¿Y él? No se va a mover de ahí. No te preocupes. La orden nace en Jerusalén a finales de la Primera Cruzada, como en el año 1118, aproximadamente. Hugh de Payne, al frente de 9 caballeros, se instala en el Templo de Salomón, de donde, por cierto, toma su nombre, y termina descubriendo un pasadizo que lo lleva a las entrañas mismas de la montaña, 90 metros debajo de la cúpula de la roca. Pasadizo que lo conduciría a una cámara oculta, donde terminarían haciendo un maravilloso, maravilloso hallazgo. Hallazgo que durante siglos se creyó constaba de un maravilloso tesoro en el que supuestamente destacaban algunas reliquias sagradas como el Santo Grial y el Arca de la Alianza. Creencia que perdura hasta nuestros días, cosa que ha funcionado muy bien porque ha permitido justificar de alguna manera el gran poder que adquirió la orden en Europa durante los siguientes 200 años. Pero eso no fue lo que encontraron. Por supuesto que no. Al que encontraron fue a... A Iblis. Ajá. Y al que la fe cristiana se refiere como Lucifer. No shit. Yes, shit. No existe registro alguno de quién o quiénes lo capturaron o de la forma en que lo hicieron, pero basado en algunas inscripciones bizantinas que adornaban la entrada al pasadizo, se cree que fue en el año 1100 de nuestra era, cuando se cerró el acceso a la cámara secreta. Ok, ok, pero ¿cómo llegó a México? Digo, América, ¿cómo llegó aquí contigo, tía? Bueno, no es algo que a mí me hayan informado, pero me imagino que de la misma manera que llegó primero a Chipre, luego a Francia, después a Suiza y por último a Escocia, antes de ser trasladado aquí por nuestros ancestros. Cuando tu madre y yo nacimos, él ya estaba aquí. El hecho de que yo me ocupara de su custodia tiene que ver más con una vocación que con una jerarquía. ¿Mi mamá sabía? Ah, por supuesto que lo sabía. Lo que pasa es que nunca lo asumió.
Por eso estaban ustedes tan distanciadas. Y los primeros templarios que lo encontraron, ¿cómo supieron que se trataba de... ¿Diablo? Bueno, había dos pistas muy claras. La primera era la misma inscripción bizantina que estaba en el muro que tapeaba el pasadizo. Y que si la tradujéramos a un español actual diría algo así como: aquí yace contenida la fuente de toda maldad en el universo. ¿Y la segunda? Es una cita en el Apocalipsis de San Juan, donde literalmente dice que Satanás va a estar encerrado durante 1000 años. ¿Y eso es todo? ¿Quieres más? Cuando detrás de un muro que lleva semejante advertencia encuentras encadenado a un personaje alado que ha sobrevivido 100 o más años, encadenado, sin agua, sin luz, sin alimento, no creo que necesites demasiadas aclaraciones para frenar el impulso que puedas tener de desafiar el destino. Sobre todo cuando una imprudencia tuya podría causar el fin de la raza humana. ¿No crees? Sí, sí, claro, pero... pero es que... sé cómo te sientes. No es posible racionalizarlo al principio. ¿Y las personas que vienen a curarse, saben ellos que...? Ay, no, por supuesto que no. No se les permite el acceso más allá de las estatuas medievales que tuviste. O sea, lo suficientemente cerca de Iblis para recibir el beneficio de la sanación, pero lo suficientemente lejos como para no conocer la procedencia de ese beneficio. Pero si es el diablo, ¿por qué sana a la gente? ¿Por qué hace el bien? Porque no lo hace intencionalmente. Aunque corrupto, todavía sigue siendo un ángel, una criatura divina. Pero ¿por qué tenerlo aquí en México y no en Roma? En la Basílica de San Pedro, por ejemplo. Ahí hay más espacio y más gente puede ir a curarse. Porque no se trata de una medicina de patente, Emilia, o de un programa de salud pública. Se trata de Satanás. En persona. El máximo enemigo. El gran engañador. Tienes más dedos en la mano que personas que conozcan el secreto de su existencia. Y de esos, solo la mitad conoce su paradero. Tú eres una de ellas. Buenas noches. ¿Jesús? No, precisamente. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Un beso. ¿Está loco? No está bien, nada de romance entonces. Necesito un cuerpo nuevo y el tuyo me sirve, ¿de acuerdo? ¿Qué? Profesor, tiene una llamada en el pasillo. Gracias. Vayan sacando sus cosas. Ahorita los veo. Sí, bueno. Maurice, soy yo, Emilia. Tengo que hablar contigo. No, en este momento no puedo. Estoy a punto de empezar la clase. Es muy importante, Maurice. Esto no puede esperar. Encontré algo horrible en casa de mi tía. Tranquila, amiga, tranquila. Está bien, ¿dónde quieres que nos veamos? En el mirador de la presa, sobre la cortina. Sí, nos vemos ahí en 20 minutos. Adiós.
te ves tan malo como te pintan. Digo, si en realidad eres lo que mi tía dice que eres. ¿Ya te diste cuenta que falta una escultura aquí arriba? ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá roto? ¿O a lo mejor el escultor se murió antes de terminar de esculpirla? Debe de ser aburrido estar allá abajo, ¿verdad? Podemos platicar de lo que tú quieras. Solo sé que ayer se quedó trabajando hasta tarde. Cuando yo me retiré anoche, me dijo que él se encargaba de cerrar todo. Y así fue como encontré el museo esta mañana. Cerrado. No fue a dormir a su casa tampoco. ¿Dónde habrá podido ir a esas horas? No sé, señora. Ya sabe cómo es de misterioso el señor Blasco de por sí. Está bien, Tomás. Que tenga buen día. Igualmente. Si regresa el señor Blasco, ¿qué le digo? Que se comunique conmigo, gracias. Es propio. Dame la mano. Oh. Pensó que iba a saltar. No, no estoy tan loca. Además, este agujero me recuerda la entrada a un lugar al que, por supuesto, no me interesa regresar. ¿Para qué me hiciste venir? No es obvio. Para deshacerme de usted. No es por temor a que usted pueda interferir en el cabal cumplimiento de la profecía. Porque ambos sabemos que eso no es posible. O mejor dicho, es inconcebible. Pero su molesta intrusión sí podría de alguna manera demorar ese plazo. Ni lo que se llama paciencia. Hace un rato que ya se nos agotó en el infierno. Emilia jamás va a derramar una lágrima por ese mal. Me queda muy claro. Pero por usted sí, profesor. Hay algo que todavía no me queda claro, tío. ¿Qué es? Si supuestamente tenemos encerrado a ya sabes quién en el sótano, ¿por qué existe tanta maldad afuera? Porque la maldad es una opción, Emilia, como la bondad.
Una opción que depende de nosotros escoger, de nuestro libre albedrío. ¿Cuál es el caso entonces de mantener a Iblis encerrado si somos capaces de cometer cosas horribles? Comprar tiempo para la humanidad. ¿Antes de que ocurra qué? ¿El juicio final? Eventualmente sí, Emilia, pero antes de que eso suceda, el mundo habrá de sufrir tiempos de horribles calamidades. ¿Estás hablando de Armagedón? No, Armagedón es un sitio, no es un evento. Estoy hablando de... del infierno en la Tierra. Y precisamente eso es lo que va a ocurrir el día que Iblis sea liberado. Perdón que interrumpa. ¿Qué sucede? Tiene una llamada, mademoiselle. ¿Quién es? Una mujer, no se identificó, pero parece ser urgente. Gracias, Andrés. ¿Bueno? Sí, soy yo, Emilia. ¿Qué? Gracias, Andrés. De nada, mademoiselle. Los socorristas trajeron estas pertenencias del accidentado. ¿Quién las reclama? Yo. Gracias. De nada. ¿Cómo se encuentra el profesor Maurice? Ah, lo siguen operando, señorita. Gracias. Sí, para seguir. Disculpe. Dicen que tú fuiste quien le hablaste a la ambulancia. Así es. ¿Y qué pasó? No sé. Fíjate que cuando yo llegué a la presa ya había ocurrido el accidente. ¿Y qué hacían tú y él en la presa? No es obvio. El profesor y yo tenemos una relación extracurricular, digamos. Con permiso. Tía, ¿de casualidad sabes leer sumerio? ¿Sumerio? Sí. Buenas noches. ¿Los familiares del profesor Gravielak? Sí, sí, aquí estoy. Pues, atendimos con éxito las lesiones que sufrió por el accidente, pero... ¿Pero qué? El cáncer está muy avanzado. El doctor y yo pensamos que es cuestión de meses, tal vez de días. No, no. Maurice no va a morir. Tía, por favor. Te lo suplico, tía. Permíteme. Sabemos que hicieron lo humanamente posible. Muchísimas gracias. Con permiso, señora. Propio. ¿Andrés? ¿Qué tiene, madame? Con la mayor discreción, arregla el traslado del profesor a la casa. Sí, madame. Gracias, tía. Ponte de acuerdo con Andrés. Voy al baño. Sí, tía. Yeah.
¿Qué pasa? Nada. Está cerrado, hay que abrir. Pues abre. Sabrás cómo hacerlo, ¿no? Andrés. Ordene, señorita. Por favor. Vamos, niña. ¿Qué esperas? Ayuda. No sé qué hacer, tienes que ayudarme. El fin de los días ha llegado, maestro. La espera. Demasiado. ¡Dios, no! Tía. Tía. Tía, ¿qué hiciste, tía? Tía, por favor, no me dejes, tía, te lo suplico. Tía. Infeliz, por lo que más quieras, ayúdame, te lo ruego, por favor. No me quiero quedar sola, Infeliz, por favor, sal a mi tía, te lo ruego, por favor, Infeliz. Lágrimas de virgen. ¡No! No, no, no me voy a salir, por Infeliz, tiene que salvar a mi tía. ¡Vete! ¡No, Maris, no me voy a ir! Por favor, Emilia.
Cardenal Protector desea presentarle sus cartas credenciales, Mademoiselle. Sí, Andrés, gracias. En un segundo. Monsieur Barré. Jean-Ferdinand, à votre service. Enchanté, monsieur. Voulez-vous vous connaître? Pas maintenant, merci. Quel magnifique demeure, vous savez. Merci, monsieur. J'ai mort d'envie de connaître votre hôte. Cuidado, monsieur. Sus deseos pueden volverse realidad.